demasiado, digamos, porque ahorita todo se está secando, todo se está secando, todo lo que uno tiene, el plátano es demasiado y se cae mucho el plátano, se dobla, se cae y es duro de pelar. Don Napoleón Umaña es un agricultor de General Viejo y la falta de lluvia y el verano intenso que azota este año Pérez Celedón lo tiene preocupado. Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias, en enero, el déficit de lluvias en la zona sur rondó entre el 60 y el 75%. La agricultura sufre. El impacto que estamos observando en las plantaciones es crítico, es importante, es relevante. De verdad que el tema hídrico, como todo ser humano, pues es sumamente necesario para sus procesos, para su desarrollo, para su reproducción. En el caso de café, por ejemplo, hemos visto que en las estaciones meteorológicas que tiene el ICAFE, son varias distribuidas en la región, pues para el mes de febrero algunas reportaron cero caída de agua. Los agricultores ponen este 2019 como uno de los veranos más duros que recuerdan. Ahí se pone más difícil la calor y la sequía, llega un momento que no se va a poder producir. Bastante fuerte, bastante caliente y muy seco. Hace un verano como pocos años, no se sabe cuántos años habrá de que un verano no pasa así. Yo digo que sí, es uno de los más duros. Yo recuerdo hace muchos años uno que estuvo bien bravo, pero yo creo que como este no, está más fuerte este. La falta de lluvia golpea a todos, desde productores hasta grandes empresas. En realidad, este verano ha sido muy duro, ha sido muy largo y nos está afectando en varias actividades agrícolas. En este momento, en lo que es la caña, el crecimiento de la caña fue muy pequeño. Ella está muy concentrada, la caña tiene más azúcar que el año pasado, pero el tonelaje por hectáreas ha disminuido bastante, no solo aquí en Pérez Celedón. El agua para los cultivos comienza a escasear. Un poco duro, viera, duro para trabajar ahorita, estaba duro, duro. Más en las partes donde no hay agua para el riego, está muy duro ahora. Sí. Ahorita lo que hay que hacer es, el que tiene regío está salvado porque puede sembrar más, pero las personas que no tienen se les pone muy difícil. Ya entre más días, menos y menos agua, no, la producción que uno va a tener y no va a poder desarrollarse bien porque ya, la sequía no la deja. Estamos por eso pensando a ver qué se puede hacer hoy. No sabemos qué irá a pasar. Y este año estaba muy difícil porque el sol es muy intenso, todo el día de sol y agua muy poca. Donde llovió no ha llovido nada. Entonces es lo más difícil, producir así. Digamos que todos los cantones son afectados, algunos en mayor escala, por ejemplo Pérez Celedón o la zona alta. Como le dije, la parte baja está afectada o se va a ver afectada más, principalmente por los sistemas de drenaje y todo lo que existe en la zona sur. Pero la preocupación de todos aumenta con el pronóstico de una época seca más extensa, de la mano con el fenómeno del Niño. El Instituto Meteorológico Nacional ha pronosticado la presencia del fenómeno del Niño atípico. Esto implica que a partir de abril pues, puede prolongarse la época seca en el país. Pero además es atípico porque se ha presentado en diferentes partes de la geografía nacional con microclimas donde anteriormente no se presentaban épocas secas. Café, caña, otros productos de la tierra y el ganado también sufren la factura de una época seca intensa, con temperaturas de hasta 34 grados en algunos sectores. También tenemos un poquito de ganado, algunos tenemos café y tenemos ganado, otros tienen caña y tienen ganado, y el ganado sí nos está afectando mucho. Por dos sectores, el verano muy largo y después el precio se está cayendo mucho. Entonces hay que sacar ganado para ayudarle a los pastos, ¿va? Para quitar la sobreproducción de ganado. Entonces hay que sacarlo y el precio está muy malo, pero sí eso nos está afectando. Los productores que tienen ganado, que son ahorita los que están siendo más afectados por los pastos, por la alimentación, entonces no hay un suplemento. El café sería uno de los mayores perjudicados, según los expertos. Esto que estamos viviendo definitivamente va a tener un impacto en la producción. Si bien la cosecha hoy está cerrando baja para el cantón,
este indicador que estamos observando ya puede afectar a lo que inicia para esta nueva cosecha. De verdad que es un tema crítico, que es un tema preocupante. Pero con todo este panorama, con unos productores preocupados, con una época seca inclemente y con un fenómeno del Niño amenazante, ¿qué dice el Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Cómo se puede colaborar con un sector tan importante para Pérez Celedón? Pérez Celedón y la región Brunca tal vez no están afectados comparado con otras regiones del país, pero sí hay una directriz, hay un mandato institucional en donde involucra a todas las instituciones del sector agropecuario a trabajar en el tema de la sequía. Involucra a todas las instituciones del sector, por lo tanto cada una tiene una función específica. Entonces nos hablaron de que hay un presupuesto para mitigar, no es para donar, sino que es para mitigar. ¿Y qué significa eso? Bueno, se van a capacitar productores en toda la región Brunca, se van a hacer estudios para potencialidades de pozos, para hacerle frente a la sequía teniendo sistemas de abastecimiento de agua. En la región Brunca, las instituciones del sector agropecuario, con apoyo de otras organizaciones como el Fondo de Cooperación, hemos venido desarrollando capacitaciones, reproducción de semilla para pasto forrajero, entre otras cosas. También damos conocimiento y damos información sobre otros servicios. Por favor, acérquese a estas instituciones y recuerde que la adaptación al cambio climático es responsabilidad de todos. A este 8 de marzo, ninguna pérdida por sequía está reportada ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Valle del General.